El destino puede estar entrelazado con los números que nos rodean. En agosto de 2024, estas cifras adquieren un significado especial, prometiendo revelar secretos que podrían cambiar vidas. El poder de los números no es solo una superstición. Es una invitación a explorar la sinergia entre lo visible y lo que está más allá del alcance del ojo común. En este mes, nos sumergiremos en la numerología, alineándonos con la sabiduría antigua para descifrar lo que el universo nos quiere comunicar. La relación de los humanos con los números es milenaria, marcada por intentos de entender y controlar el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, diferentes culturas han asignado significados específicos a los números, creyendo que tienen el poder de influir en los eventos y moldear el destino. Hoy en día, esta tradición persiste y evoluciona, mezclándose con conceptos modernos de manifestación y autodescubrimiento. Los números funcionan como señales del universo, indicando direcciones, oportunidades y advertencias. Aparecen en momentos significativos, ya sea en un reloj, una matrícula de coche o incluso en sueños, susurrando mensajes que, si se comprenden, pueden guiarnos hacia un camino más próspero e iluminado. Agosto de 2024 es un periodo especialmente poderoso para sintonizarse con estas energías numéricas. Así que, en este recorrido, te invitamos a abrir tu mente y tu corazón a las posibilidades que los números pueden ofrecer. Vamos a explorar cómo cada uno de los 10 números más poderosos de este mes puede impactar tu vida, trayendo prosperidad, equilibrio, crecimiento personal y nuevas oportunidades. Prepárate para descubrir cómo las matemáticas del cosmos pueden ser la clave para desvelar tu destino. La numerología es una ciencia antigua que se remonta a tiempos en que las civilizaciones intentaban explicar el universo a través de patrones numéricos. Las tradiciones budistas, por ejemplo, ven los números como símbolos de estados espirituales y verdades universales. A través de los siglos, esta sabiduría ha encontrado un nuevo aliado, la ley de la atracción, que sugiere que la energía de nuestro enfoque determina nuestra realidad. Este mes de agosto, las enseñanzas budistas se entrelazan con la ley de la atracción para ofrecer una perspectiva única sobre los números que pueden moldear nuestras vidas. Es como tener un mapa cósmico que revela caminos ocultos para alcanzar el éxito, la armonía y la realización personal. Este matrimonio entre tradición y modernidad ofrece una nueva forma de entender cómo las fuerzas invisibles pueden ser canalizadas para nuestro beneficio. La ley de la atracción afirma que nuestros pensamientos e intenciones son poderosos imanes que atraen experiencias correspondientes. Cuando alineamos esta fuerza con el conocimiento ancestral de los números, abrimos puertas a la manifestación de deseos y el cumplimiento de nuestros propósitos de vida. Los números se convierten no solo en indicadores, sino también en catalizadores de transformación personal. Este mes, no se trata solo de reconocer números en nuestro entorno, sino de comprender cómo pueden ser utilizados como herramientas para alcanzar objetivos y mejorar la calidad de nuestras vidas. Vamos a sumergirnos en este fascinante universo y descubrir cómo la numerología puede servir de guía para una existencia más plena y consciente. El número 88 surge como un símbolo poderoso de prosperidad y éxito. En muchas culturas, el número 8 está asociado con la suerte, la abundancia y la realización personal. Cuando se duplica, como en 88, esa energía se intensifica, actuando como un verdadero impulso cósmico para el crecimiento material y espiritual. Agosto de 2024 promete ser un periodo de cosecha para quienes reconozcan y acepten las oportunidades que este número trae. En la numerología budista, 88 se ve como un recordatorio de que la verdadera riqueza va más allá de las posesiones materiales. Es un llamado a cultivar una vida rica y significativa,
donde la abundancia se experimente en todas las áreas, desde las relaciones hasta el crecimiento interior. Este número nos invita a reflexionar sobre nuestras verdaderas prioridades y a actuar para alcanzarlas. Cuando el número 88 aparece en tu vida, puede ser una señal del universo de que es hora de intensificar tus esfuerzos. No se trata solo de esperar cosas buenas, sino de trabajar activamente para que sucedan. Es una invitación a abrazar nuevas ideas, lanzarse en proyectos atrevidos e invertir en lo que realmente importa. Este agosto, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo crear más abundancia en mi vida hoy? Deja que el número 88 te guíe hacia un futuro donde el éxito se mida no solo por lo que tienes, sino por lo que eres y por el impacto positivo que causas a tu alrededor. El número 23 trae consigo la promesa de equilibrio y armonía. Representa la dualidad y la unión de fuerzas opuestas que se encuentran en perfecta sintonía. En el budismo, el equilibrio es esencial para alcanzar la paz interior y navegar por los desafíos de la vida con serenidad y claridad. Este número sugiere que, en agosto de 2024, la búsqueda de la armonía será fundamental. Equilibrio no significa mantener todo en perfecta igualdad, sino encontrar la combinación correcta entre diferentes aspectos de la vida. El número 23 nos recuerda la importancia de equilibrar el trabajo con el ocio, la ambición con la compasión, la acción con la reflexión. Es una invitación a evaluar dónde podemos estar dando más atención de la necesaria y dónde podemos estar descuidando. Cuando te encuentras con el número 23, es una oportunidad para parar y reflexionar. ¿Estás dedicando tiempo suficiente para ti mismo y para quienes amas? ¿Estás permitiendo que tu creatividad florezca en medio de las demandas cotidianas? Este número nos anima a hacer ajustes que promuevan un estilo de vida más gratificante y significativo. Este mes, permite que el número 23 sea tu guía para una vida más equilibrada. Usa esta energía para crear un ambiente donde el crecimiento personal y la felicidad coexistan en armonía. Déjalo inspirarte a tomar decisiones que nutran tu bienestar general y te ayuden a navegar por los altibajos de la vida con gracia y equilibrio. El número 4 se asocia frecuentemente con la estabilidad y la disciplina. Es el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas, proporcionando la estructura necesaria para alcanzar nuestros objetivos. En un mundo en constante cambio, la presencia del número 4 es un recordatorio de que la disciplina es esencial para el éxito duradero. Agosto de 2024 es el momento perfecto para reforzar tus bases y crear rutinas que sostengan tus aspiraciones. En el contexto budista, la disciplina se ve como un camino hacia la felicidad. El número 4 nos anima a establecer hábitos que promuevan el bienestar y la realización personal. Esto puede significar crear una rutina de meditación, practicar ejercicio regularmente o simplemente organizar mejor tu espacio de trabajo. La clave es encontrar maneras de introducir más orden y consistencia en tu vida. Pero el número 4 no se trata solo de rigidez y reglas. Nos recuerda que la estabilidad puede servir como un trampolín para la creatividad y la innovación. Con una base sólida, estás mejor equipado para explorar nuevas ideas y perseguir sueños atrevidos. Este mes, permite que el número 4 te inspire a crear una vida bien organizada y disciplinada, donde el progreso y la paz interior vayan de la mano. Pregúntate a ti mismo, ¿qué áreas de mi vida podrían beneficiarse de más estructura? Al responder a esta pregunta, estarás abriendo el camino hacia un futuro más seguro y gratificante. El número 9 se ve frecuentemente como un símbolo de conclusión y sabiduría. En numerología, representa el final de un ciclo y el inicio de otro, destacando la importancia de reflexionar sobre las lecciones aprendidas antes de seguir adelante. En agosto de 2024, el número 9 te invita a mirar hacia atrás y reconocer tus logros,
al mismo tiempo que te preparas para nuevos comienzos. En la filosofía budista, el número 9 está asociado con la iluminación y la comprensión profunda de la vida. Es un llamado a elevar tu perspectiva, ver más allá de las dificultades inmediatas y comprender el significado más amplio de tus experiencias. Este número sugiere que hay un crecimiento significativo que se puede obtener al integrar las lecciones del pasado. Cuando el número 9 aparece en tu vida, es una indicación de que estás en el punto de transición entre una fase que se cierra y otra que comienza. Puede ser un momento propicio para finalizar proyectos, resolver cuestiones pendientes y dejar atrás lo que ya no sirve. Este también es un momento de celebración por todo lo que has logrado hasta ahora. Este mes, permite que el número 9 sea tu guía en el viaje de transformación personal. Pregúntate, ¿qué capítulo estoy listo para cerrar y qué nuevas aventuras estoy preparado para iniciar? Al hacer esto, estarás cultivando una visión del mundo más amplia y capacitándote para enfrentar el futuro con confianza y sabiduría. El número 42 simboliza la combinación de fuerzas que resulta en una base sólida y cooperativa. En el budismo, la idea de comunidad y apoyo mutuo es altamente valorada. Este número nos recuerda que el verdadero éxito es frecuentemente el resultado de esfuerzos colectivos, y agosto de 2024 será un mes en que el trabajo en equipo puede llevar a resultados extraordinarios. La energía del número 42 te anima a buscar asociaciones y colaboraciones que puedan fortalecer tu camino. Este es el momento de construir relaciones fuertes y buscar apoyo en tus emprendimientos. Ya sea en el trabajo o en proyectos personales, la cooperación puede abrir puertas a oportunidades inesperadas y ayudar a establecer una base firme para el crecimiento. Además de su énfasis en conexiones externas, el número 42 también se refiere a la importancia de alinear tus acciones con tus valores internos. Esto implica vivir de acuerdo con principios que no solo te sostengan, sino que también contribuyan al bienestar de los demás. Este enfoque holístico asegura que estés construyendo una base que sea tanto personal como socialmente significativa. Este mes, permite que el número 42 te inspire a contribuir a tu comunidad y fortalecer lazos que son esenciales para tu éxito y bienestar. Pregúntate, ¿cómo puedo colaborar más eficazmente y construir relaciones que beneficien a mí y a los demás? Al hacer esto, estarás plantando las semillas para un futuro más rico y colaborativo. El número 16 resuena con la energía del crecimiento interior y del autocuidado. Combinando la naturaleza nutricia del número 6 con la independencia del número 1, simboliza la importancia de volverse hacia adentro y priorizar tu bienestar emocional y espiritual. Agosto de 2024 es un momento ideal para enfocarse en el desarrollo personal y en fortalecer tu conexión contigo mismo. En el contexto de las enseñanzas budistas, el autocuidado se ve como un componente esencial del camino hacia la iluminación. El número 16 nos recuerda la importancia de reservar tiempo para la reflexión personal y la autocuración. Este puede ser el momento para iniciar una práctica de meditación, escribir un diario o simplemente pasar algún tiempo solo para recargar energías. Cuando el número 16 aparece, sugiere que es hora de confiar en tu intuición y escuchar tu voz interior. Puede ser un recordatorio de que cuidar de ti mismo no es egoísmo, sino una necesidad para que puedas estar plenamente presente para los desafíos y oportunidades de la vida. Este es el momento de preguntarte, ¿estoy realmente cuidando de mis necesidades emocionales y espirituales? Este mes, utiliza la energía del número 16 para fomentar tu crecimiento interior y establecer una base sólida de bienestar. Al enfocarte en cuidarte a ti mismo, te volverás más resiliente y capaz de enfrentar cualquier obstáculo que pueda surgir. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para cuidar mejor de mí mismo?
Esta práctica de autocuidado pavimentará el camino hacia un agosto más equilibrado y enriquecedor. El número 49 combina la estabilidad del número 4 con la compasión del número 9, simbolizando dedicación y apoyo comunitario. En agosto de 2024, este número resalta la importancia de involucrarse más profundamente con tu comunidad y apoyar a los demás en sus caminos. En el budismo, la interconexión es una verdad fundamental. Nuestras acciones impactan a quienes nos rodean y viceversa. La presencia del número 49 sugiere que tus contribuciones a la comunidad serán especialmente significativas este mes. Esto puede implicar el voluntariado en causas locales, ofreciendo apoyo a amigos o incluso iniciando un proyecto comunitario. Este es un momento para reconocer y valorar el papel que desempeñas en ayudar a moldear el mundo a tu alrededor. Además, el número 49 nos recuerda la importancia de apreciar la red de apoyo que tenemos en nuestras vidas. Reconoce a las personas que te han ayudado a alcanzar tus metas y retribuye de manera significativa. Este intercambio de energía fortalece los lazos sociales y crea un ciclo de apoyo mutuo que beneficia a todos los involucrados. Este mes, deja que el número 49 te inspire a dedicarte más a los demás y a reconocer el poder del apoyo comunitario. Pregúntate, ¿cómo puedo contribuir más a mi comunidad y mostrar aprecio por el apoyo que recibo? Al abrazar esta energía, estarás promoviendo un entorno donde todos pueden prosperar. El número 35 combina la expresividad del número 3 con el espíritu aventurero del número 5, alentándote a abrazar nuevas experiencias y dejar que tu creatividad florezca. En agosto de 2024, este número es una invitación a explorar territorios desconocidos y permitir que tu imaginación vuele libre. El budismo nos enseña la importancia de estar presente y abierto a los cambios, y el número 35 ejemplifica esta filosofía. Esta es la hora de embarcarte en proyectos creativos que has estado posponiendo, emprender un viaje espontáneo o aprender una nueva habilidad. El número 35 nos recuerda que la vida es un viaje lleno de posibilidades y que la verdadera alegría proviene de explorar lo desconocido. Este es el momento de ser audaz y abrazar las oportunidades de crecimiento que surgen. La creatividad no se limita a las artes tradicionales. Se trata de aportar nuevas perspectivas a todas las áreas de tu vida. Cuando ves el número 35, es un recordatorio para pensar fuera de lo común y adoptar soluciones innovadoras para desafíos antiguos. Este es el momento de preguntar, ¿qué nuevas experiencias puedo abrazar hoy? ¿Cómo puedo infundir más creatividad en mi vida? Este mes, permite que el número 35 te inspire a vivir con entusiasmo y curiosidad. Deja que te motive a experimentar, explorar y crear de maneras que enriquezcan tu vida y traigan un sentido de aventura y libertad. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer mi vida más vibrante y llena de posibilidades? Al abrazar esta energía, estarás abriendo puertas para un agosto más dinámico y satisfactorio. El número 71 combina la energía introspectiva del número 7 con el espíritu independiente del número 1, simbolizando la conclusión de un ciclo y el inicio de otro. En agosto de 2024, este número destaca la importancia de reflexionar sobre lo que has aprendido y usar esa sabiduría al embarcarte en nuevas aventuras. En el budismo, la vida se ve como una serie de ciclos, y el número 71 te anima a abrazar esta perspectiva. Cuando encuentras el número 71, es una señal de que estás en el umbral de algo nuevo. Puede ser un momento ideal para concluir proyectos, dejar atrás lo que ya no te sirve y prepararte para nuevas oportunidades. Este número también enfatiza la importancia de la autoconfianza y de confiar en tu guía interna mientras avanzas en nuevas direcciones. Al reflexionar sobre tus experiencias pasadas, pregúntate, ¿qué lecciones puedo llevar conmigo al futuro?
¿Cómo puedo aplicar esta sabiduría para tomar decisiones más informadas? El número 71 nos recuerda que cada final es, en realidad, un comienzo disfrazado, y que la evolución personal ocurre a través de esta danza continua entre el pasado y el futuro. Este mes, deja que el número 71 sea tu guía mientras cierras un capítulo de tu vida y te preparas para el siguiente. Pregúntate, ¿qué nuevos caminos estoy listo para explorar? ¿Cómo puedo usar mi experiencia para trazar un camino más iluminado? Al adoptar esta energía, te estarás capacitando para enfrentar nuevas jornadas con confianza y claridad. El número 19 une la energía de liderazgo independiente del número 1 con las vibraciones sabias y compasivas del número 9, simbolizando transformación y crecimiento personal. En agosto de 2024, este número es una invitación para abrazar el cambio y evolucionar hacia la mejor versión de ti mismo. En las enseñanzas budistas, la transformación personal es un elemento central en el camino hacia la iluminación. Cuando aparece el número 19, te anima a asumir un papel de liderazgo en tu vida, iniciando una jornada de autodesarrollo o haciendo un cambio significativo. Este es el momento de reflexionar sobre tus metas y aspiraciones, identificando áreas donde el crecimiento es necesario y abrazando la transformación como una parte natural del proceso de vivir. Al considerar tus opciones, pregúntate, ¿qué aspecto de mi vida está listo para transformarse? ¿Cómo puedo usar mi crecimiento para impactar positivamente a los demás a mi alrededor? El número 19 nos recuerda que, a medida que crecemos y cambiamos, tenemos la oportunidad de inspirar y elevar a quienes nos rodean. Este mes, permite que el número 19 inspire tu evolución personal, animándote a abrazar cambios que llevan a un futuro más brillante y gratificante. Pregúntate, ¿qué pasos puedo dar hoy para iniciar mi transformación? Al hacer esto, te estarás preparando para una jornada de autodescubrimiento y crecimiento que beneficiará no solo a ti mismo, sino también a aquellos que están a tu alrededor. Mientras exploramos la influencia de los números, es crucial recordar que el verdadero poder reside dentro de nosotros. Aunque los números puedan servir como guías y señales, somos nosotros quienes moldeamos nuestro destino a través de nuestras elecciones y acciones. En agosto de 2024, permítete reconocer el poder que posees para crear la vida que deseas. El poder interior se amplifica cuando nos volvemos conscientes de nuestros pensamientos, emociones e intenciones. Al alinear nuestra energía con los números que encontramos, podemos manifestar nuestros deseos de manera más efectiva. Recuerda que la manifestación no es solo desear algo, es actuar de acuerdo con tus intenciones y estar abierto a recibir las oportunidades que surgen. Pregúntate, ¿cómo puedo aprovechar mi poder interior para alcanzar mis objetivos? ¿Qué acciones puedo tomar para alinear mi vida con mis deseos más profundos? Este mes, concéntrate en cultivar una mentalidad de abundancia y confianza, reconociendo que tienes el potencial de crear cambios significativos en tu vida. Este agosto, utiliza el conocimiento adquirido sobre los números para fortalecer tu conexión con tu poder interior. Pregúntate, ¿cómo puedo utilizar esta sabiduría para vivir una vida más plena y auténtica? Al hacer esto, estarás construyendo una base sólida para un futuro donde tus sueños y aspiraciones pueden convertirse en realidad. Concluimos nuestro viaje por la influencia de los números en agosto de 2024 con una reflexión sobre las posibilidades que se abren cuando integramos sabiduría antigua y manifestación moderna. Este mes ofrece una oportunidad única para conectarse con las energías universales y usar los números como herramientas para la transformación y el crecimiento. Cada número que exploramos es una pieza del rompecabezas que compone nuestra realidad. Nos guían, nos desafían y nos inspiran a mirar más allá de lo obvio,
buscando significados más profundos en nuestras experiencias diarias. Al adoptar este enfoque, abrimos espacio para una vida más rica y significativa. Ahora es el momento de actuar. Pregúntate, ¿qué acciones puedo tomar para aplicar el conocimiento adquirido sobre los números en mi vida diaria? ¿Cómo puedo usarlos para promover cambios positivos? Este es el momento de transformar ideas en acciones, usando los números como catalizadores para un progreso genuino. Este mes, haz un compromiso contigo mismo para vivir con más intención y conciencia. Usa la sabiduría de los números para guiar tus elecciones y alinear tus acciones con tus valores y objetivos. Pregúntate, ¿qué pasos puedo dar hoy para transformar mi agosto en un mes verdaderamente extraordinario? Al responder a estas preguntas, te estarás preparando para un futuro lleno de posibilidades.